Domínguez. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Jorge Luis Domínguez Juárez, quien nos hablará de su investigación de los años recientes que tiene que ver con los microsonadores circulares, los que trae en toda la práctica, que por su alto factor de calidad son elementos ideales para la generación de fenómenos no lineales de segundo y tercer orden, cuando se consideran pequeñas intensidades de luz y bajas densidades de materia. El doctor Juárez realmente venía a hacer una visita al CIO a conocerlo y fue muy amable en proponer esta charla para que todos lo conociéramos más abiertamente y que tuviera una posibilidad de relacionarse o de interaccionar con él, de todos los investigadores que están interesados en nuestra clase. Por lo mismo, fue un poco breve, a lo mejor la divulgación que se hizo de la presentación, pero ahí todos tuvimos oportunidad de revisar algo del currículum del doctor Domínguez. Más voy a hacer unas pequeñas extractos de su trayectoria. Bueno, es egresado de la UNAM, es ingeniero en telecomunicaciones, obtuvo el grado de maestro y posteriormente de doctor, y el grado lo otorgó en la Universidad de Cataluña. Su trabajo lo realizó, sin embargo, en el Instituto de Ciencias Fotónicas en Barcelona, que es una de las instituciones más prestigiadas de la actualidad. A partir de allí, después de egresar, su experiencia laboral ha sido bastante variada y ha ido desde su trabajo como ingeniero I+D en una compañía durante 2 años, la compañía Radiartis, que comercializa y proporciona diferentes tipos de láseres. Posteriormente, de 2012 a 2014, estuvo como asistente de investigación en el Departamento de Física de Queens College, en Nueva York, y en la actualidad es catedrático CONACYT, asignado al Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, que está en Querétaro. Bueno, pues, también valga decir que es, su presencia también obedece un poco a la intermediación del doctor Juan Villatoro, con quien estamos empezando a ver si podemos hacer una colaboración. Bueno, sin más, agradecemos al doctor Domínguez. Espero hablar un poquito fuerte para que me escuchen todos. Bueno, este trabajo lo hice en el Instituto de Ciencias Fotónicas. Principalmente trabajar con microcavidades circulares. Y este trabajo obviamente fue del laboratorio de Jordi Martorell en el Instituto de Ciencias Fotónicas. La motivación principalmente de utilizar microresonadores, o la razón de esta investigación, es principalmente la detección de pequeñas moléculas. ¿Dónde vemos o queremos detectar la sustancia, ¿no? Tenemos problemas de seguridad, o son de los campos actualmente bastante novedosos, ¿no? O que tratan de encontrar soluciones a la detección de explosivos, por ejemplo en aeropuertos, a la detección de enfermedades con moléculas muy pequeñas, o a la detección de problemas ambientales, ¿no? O de contaminantes. El problema normalmente surge de cuando se tiene muy poca cantidad de moléculas, o muy poca cantidad de moléculas muy pequeñitas que son difíciles de detectar. Entonces, una alternativa que ha surgido es utilizando, se sabe que hay infinidad de métodos para detectar moléculas, pero el problema es detectar muy pocas y muy pequeñas. Entonces, una alternativa es utilizar la generación de segundo armónico. Por ejemplo, en el caso de sustratos amorfos como la sílica, con la presencia de moléculas a dipolo, puedes especificar aquí, se puede generar segundo armónico. El tamaño de las moléculas no importa. Cromóforos, el orden de 50 datos o menores, o en el caso de virus o nanopartículas de 10 nanómetros o algo así, se puede generar segundo armónico. Obviamente se requiere de pulsos ultracortos o potencias bastante intensas o densidades de material bastante grandes para poder generar segundo armónico. Entonces, pues con la presencia de ellas se puede detectar la generación, es decir, detectar la presencia de moléculas por medio de luz. Lo que principalmente llama la atención, una nueva forma, o no es buena nueva forma, una forma de detectar estas pequeñas moléculas.
Así, utilizando por un lado un ingrediente de la generación submarmónica y por el otro lado por los microresonadores esféricos. Es decir, una reducción de tamaño de estos resonadores. Se ha demostrado que con muy poca potencia pueden generar láser, se pueden observar fenómenos no lineales bastante bien. Y obviamente trabajos de Caltech y de la NASA, ¿no? Y Pasadena, son de los principales grupos en donde se trabaja. Y pues esta configuración pues es bastante interesante porque tiene un factor de calidad grande, significa que la luz se queda atrapada por mucho tiempo, ¿no? Entonces da tiempo para que la luz interaccione mucho tiempo con la materia. Entonces, combinando estos dos ingredientes es la propuesta de este trabajo. Es decir, utilizar microresonadores esféricos, amorfos, es decir, solo se genera segundo armónico en la superficie y por la presencia de moléculas. Disculpe por el está en inglés, pero no me dio mucho tiempo de hacer la traducción. Pero básicamente voy a enfocarme, es una breve parte de teoría y la mayor parte voy a tratar de explicar lo más rápido posible la parte experimental, que es donde más hay más información. Primero, un poquito de teoría, la fabricación de estas esferas, la fabricación o lo que utilicé de litografía, la forma de litografía que utilicé para depositar moléculas en la superficie de un sistema esférico, la fabricación de tapers y la medida experimental de cómo medir generación segundo armónico en la superficie, bueno, en la superficie de estas esferas. Bueno, básicamente es atrapar la luz que se queda en el ecuador de la esfera. Si el tiempo que se queda atrapar es bastante tiempo, pues podemos decir que factor de calidad muy grande. ¿Para qué se utiliza? Bueno, pues se ha demostrado que cuando está resonando este sistema, ¿okay? Cuando existe un virus, una bacteria, una nanopartícula, puede haber un corrimiento de esta resonancia. Esta resonancia ha tenido bastante resonancia, larga redundancia, porque ha sido posible detectar un solo virus o una sola nanopartícula en el campo de la detección de cosas muy pequeñitas, pues los resonadores circulares han estado ahí. Por otro lado, la parte no lineal también se han utilizado materiales no lineales como el nitrato de litio para tener un resonador circulando a una frecuencia y doblándola, ¿no? Generando su segunda armónica. También se ha utilizado toroides para la generación de luz blanca, o sea, paramétrico de tercer orden. Y actualmente, pues, está súper bien controlado, ¿no? Controlando con voltaje y con temperatura, el nitrato de litio se puede generar segundo armónico o hacer conversión paramétrica. Pero uno de los principales, esta es la clave de los resonadores circulares o de este tipo de resonadores, es el factor de calidad. Y este factor de calidad es gracias a las pocas pérdidas que tiene el material. En el caso de la sílica, la mayor parte de aquí sabe que las fibras ópticas, el gran éxito que tiene es precisamente porque la luz se puede propagar por mucho tiempo, ¿no? Y esa es la clave principal, ¿no? Las pocas pérdidas, el tiempo que la luz se queda ahí interaccionando y que estos modos están en la superficie, ¿no? Por reflexión orgánica. Tiene pocas pérdidas y también la calidad de la superficie, ¿no? Esa es la gran ventaja. Puede ser 10 a la 8, pero se puede mejorar. El límite actualmente en las sílicas es 10 a la 11. Y que puedes confinar el modo en el ecuador. Esta solución, bueno, este análisis matemático está bien establecido desde hace mucho tiempo y son las ecuaciones de Maxwell y son las soluciones armónicas, las soluciones armónicas, armónicos esféricos, las ecuaciones de Bessel y puedes matemáticamente describir los modos, cómo se propagan en una esfera. Y puedes controlar la parte angular o la parte radial. O sea, está bien establecido.
Bueno, vamos a entrar a la parte de generación segundo armónico. Pues uno de los ingredientes principales es que se rompe la simetría en las superficies. O sea, tú necesitas un material no centrosimétrico para poder generar segundo armónico, que en el caso de del material amorfo como la sílica no se puede generar, ¿no? En principio. Solamente por la presencia de algo en la superficie se puede. Por otro lado, una forma de hacer que la generación de segundo armónico sea eficiente es utilizando quasi phase match. Es una técnica con inversión de dominios para hacer que esta generación sea bastante eficiente. Entonces, pues, lo que se utiliza es cambiar los dominios y, obviamente, se tiene una ecuación bien establecida y una longitud de coherencia que hace que este sistema sea bastante atractivo para la generación segundo armónico. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la esfera? Pues es de forma similar, ¿no? Tenemos un material morfo, lo hacemos un coating, tenemos una monocapa de material no lineal, y si removemos la mitad, pues ya tenemos dos dominios, ¿no? En principio, pero obviamente se tiene que buscar la longitud de coherencia en el ecuador. Si tratamos de hacer una forma eficiente de generación segundo armónico, utilizando quasi phase matching, pues tendríamos que invertir los dominios, que también puede surgir si simplemente eliminamos parte del material, podemos también tener una estructura similar para generación segundo armónico. Pero ahora, ¿cómo es esta teoría? ¿Cuál es esa longitud de coherencia? ¿No? Tenemos que encontrar esta longitud de coherencia aplicada a los resonadores. Bueno, pues siguiendo con la progresión no lineal, incluyéndola en las ecuaciones, pues haciendo el modelo de interacción, existe una constante de acoplamiento en donde depende directamente de los armónicos esféricos y de la no linealidad del material. Este coeficiente de acoplamiento está directamente relacionado con los números cuánticos o las soluciones de los armónicos esféricos, y se puede encontrar también una ecuación simple para encontrar la longitud de coherencia de estos resonadores. O sea, ya tendríamos una distancia, ¿okay? Igual que en los dominios de quasi phase matching, pero se necesita un valor específico, ¿no? Este valor específico, bueno, se sabe muy bien que estos valores o estos números cuánticos se pueden encontrar de forma analítica, y si se sustituye a esta ecuación de longitud de coherencia, se puede tener esta aproximación analítica. Bueno, pues ya se tiene en este momento el longitud de coherencia donde puede ser posible la generación segundo armónico en superficie, y bueno, también en los dominios y bueno, en configuración phase-match. Bueno, ahora esta es la parte teórica, ahora vengo a la parte experimental. Pues es la fabricación de las esferas. Utilizando una fusionadora, pones en la puntita de esta fibra, aplicas una descarga y por tensión superficial se forma esta esferita. ¿Cómo variamos el tamaño? Pues cambiando, adelgazando la fibra o cambiando el diámetro y aplicando el mismo fenómeno, ¿no? Entonces podríamos variar el diámetro desde 30 micras hasta 400, y esto es de 30 porque cuando este resonador está por debajo de esta dimensión, ya tenemos a tener problemas térmicos, o sea, que ya el ambiente empieza a afectar y cambia la resonancia y no es muy estable. Bueno, pues ya tenemos la fabricación de la esfera, ¿no? Pues ahora vamos a ponerle el material no lineal, o vamos a tratar de detectar esta partícula o esta molécula. Entonces, en el grupo donde hice el doctorado tenía mucha experiencia con materiales no lineales, en especial con cromóforos, y ellos pues ya tenían caracterizados más o menos materiales. Y uno de esos materiales era el cristal white. Pues, si se dan cuenta, las dimensiones de esta molécula es un cromóforo muy pequeñito, comparado con los virus, ¿no? Del orden de nanómetros. En Science publicaban en aquel momento pues single virus detection, ¿no? Pero en realidad son tamaños muy grandes, ¿no? Respecto, y nosotros queríamos pues demostrar que se podían detectar estas moléculas con estos resonadores. Bueno, pues ¿cómo depositaba el grupo este o cómo hacía las monocapas? Pues por deep coating en un sustrato de silicio, pues, hacía la inmersión, la sacaba y después medía, hacía la medición de segundo armónico y observaba la presencia de estas moléculas.
Este cromóforo tiene una respuesta no lineal interesante, ¿no? La rabamina, por ejemplo, el malaquita green, son cromóforos pequeñitos y también tienen una respuesta no lineal interesante. Bueno, entonces, ya tenemos la esfera que se puede fabricar, ya sabemos cómo hacer el coating en la superficie. Entonces ahora lo que necesitamos es hacer el grabado en la superficie, ¿no? Una de las formas para hacer estos gratings en superficie, pues fue utilizando un IRI, ¿no? Un cañón de electrones, y pues degradábamos la molécula de gravedad, o sea, bombardeándola con electrones. Y después, para caracterizar el método, es de alguna forma un poco nuevo en ese momento, pues degradábamos la molécula y después observamos, igual caracterizamos la generación segunda armónica. En función del tamaño de los gratings, ¿no? Para tratar de controlar. Pues obviamente la litografía de BIM tiene resolución de 50 nanómetros. Si recuerdan, la longitud de coherencia que necesitábamos para hacer fase phase match en una esfera de 180 micrómetros, pues es alrededor de 8 micros. O sea, que estábamos sobrados de resolución. Y la forma, pues, de caracterizar esta litografía, pues, es con difracción. O sea, detección de segundo armónico, estábamos tratando de detectar segundo armónico, pues, y si hacíamos grating, pues de detectar la generación de segundo armónico por esos gratings. Y bueno, pues dependiendo del tamaño del dominio, del tamaño que nosotros grabábamos, pues obteníamos la difracción. Bueno, entonces, otra vez, teníamos la esfera, el coating ya lo hacíamos y hacíamos la caracterización y más o menos controlábamos la parte del dominio, ¿no? Entonces ahora venía también el deep coating en la esfera. Este es un video, más o menos está a velocidad rápida, pero es un poquito lento, y hacíamos el coating igual, siguiendo el mismo principio de los sustratos de vidrio, y generábamos el coating, y ahora pues lo llevábamos igual a DBIM con el sistema de litografía, y grabábamos el tamaño de los dominios que nos decía la teoría. Esta, obviamente, la parte de fabricación en una esfera es un poco complicada, pero lo hacíamos solamente en una cara, en un cuarto de la esfera, porque es muy difícil rotar, ¿no? Es la parte experimental dentro de un microscopio, es bastante complicada y perderíamos resolución. No, nunca estaríamos, sabemos que la fase es bastante importante en los resonadores, entonces perderíamos. No era conveniente, pero el principio de quasi phase matching es repetibilidad, y si la luz se quedaba atrapada ahí por mucho tiempo, pues este principio funcionaría. Entonces ya teníamos la esfera, ya teníamos el coating, ya teníamos las moléculas depositadas para ver si podíamos detectar generación segunda armónica. Bueno, pues ahora era meter la luz. Otra de las cosas que hicimos ahí fue buscar diferentes métodos para el acoplamiento. Estaba bien estudiado, pero pues nosotros lo queríamos hacer por nuestras manos, ¿no? No comprar ni los tapers, no comprar ni... Queríamos hacerlo eso. Entonces, pues empezamos a fabricar. Yo me tardaba mucho tiempo. Por fortuna llegó Joel al instituto y me dio la clave. La clave está en la temperatura, ¿no? Ahí. Y esa clave pues me ayudó un montón, porque en lugar de tardarme una semana a hacer un tapers con pocas pérdidas, pues en un día, aunque me tardaba también, pero ya tenía más del 90% bien adiabático, ¿no? Entonces podía acoplar una buena cantidad de luz dentro de los resonadores. Y no solo esto, o sea, también mis tapers estaban pequeñitos. Llegué a tener menos de, o sea, con el sistema que hicimos podíamos hacer tapers de menos de una milla. Bueno, ahí les voy a mostrar más o menos cómo se ve el setup. O sea, ya tenemos el sistema de cómo acoplar la luz dentro del resonador. Ya estaba con el material no lineal, ya estaba para la detección de segundo armónico. Y bueno, ahí más o menos se ve cómo está confinada la luz. Utilizamos un sistema sintonizable de pulsos, es el Cogiren, es un MIRA amplificado, es un kilohertz,
de repetición, son pulsitos, los acoplábamos en una fibra, bueno, en la fibra estaba después adelgazada, más o menos un metro y medio, un metro. Al principio eran 40 centímetros, tratamos de que el pulso estuviera lo más corto posible para tener la potencia pico y poder generar. Y que ayudara, ¿no?, a la generación. Y bueno, pues en la medida experimental, sintonizando con la longitud de coherencia que habíamos calculado en la teoría y el tamaño del dominio que habíamos grabado con la litografía, pues encontrábamos, ¿no?, el pico de Quasiphase Machi. Y no solo lo hicimos, no solo, y con una concentración, quiero recalcar ahorita, con una concentración más o menos de 1 por 10 a la menos 4, 1 por 10 a la menos 5, o sea, sí detectábamos la generación de segundo armónico por la presencia de las moléculas, pero todavía no eran muy poquitas, ¿no? Y ese era el reto, era tratar de reducir, depositar muy pocas moléculas en la superficie y generar. La generación de otro láser sintonizable igual, de la misma forma, y bueno, pues era es bastante funcional. Pero teníamos un problema, o sea, queríamos reducir la concentración, queríamos reducir o detectar muy poquitas moléculas, que está sensible fuera, y por debajo de la menos 5, menos 6, ya no podíamos ver. Entonces, pues nos encontramos problemas, ¿no? Uno de los problemas que teníamos pues era el guaco. Es decir, si tenemos, imagínense que está el resonador, ¿no?, y el pulsito que nosotros metíamos pues empezaba a circular, ¿no?, alrededor. Y si imagínense, este es cuando se generaba el segundo armónico, pues a una cierta distancia se separaba, ¿no? Entonces no era muy eficiente la generación. Lo solucionamos pues haciendo el pulso más gordo. Entonces con eso nos asegurábamos que todo el tiempo era más eficiente, ¿no? Siempre estábamos generando, aunque la luz se quedara atrapada por mucho tiempo, unos segundos, pues todo el tiempo estuviera generando. Entonces esa es la primera solución que aportamos, y le bajamos 1 por 10 a la menos 6 de concentración. Pero nos dimos cuenta, bueno, reduciendo el tamaño del pulso, pero cuando utilizando láseres de femtosegundo, cuando nosotros focalizamos en la entrada, pues se genera luz blanca, ¿no? Ahí hay Raman, brillo, lo que ustedes quieran, pero que genera luz blanca, ¿no?, en los láseres de 2 segundos, y eso era ruido, o sea, era ruido que nos afectaba. Entonces, pues lo que hicimos es otra solución, un delay temporal, es decir, que pusimos la detección, o sea, utilizamos la dispersión, o cuando se propaga el pulso, aprovechamos la parte de que ya se disminuye la potencia, para poder observar solo la generación segundo armónico, o sea, quitarnos el ruido. Y ese ruido lo quitamos con un delay temporal. Es decir, cuando generaba luz blanca, ya cuando llegaba aquí ya la luz blanca, o lo que era la señal muy pequeñita, ya no la observábamos, en nuestro caso era el detector con el osciloscopio, y observábamos la generación, el pico de generación, o la luz de generación segundo armónico, bastante bien limpiecita. Y esto, pues, obviamente, hicimos bastantes pruebas, con los más característicos. A 1.5 no observamos el pico, es decir, no observamos el pico a concentraciones muy pequeñitas, 1 por 10 a la 8, o sea, poner muy pocas moléculas. Entonces, quitábamos ruido, hicimos algunas cosas de fabricación, no solo cambiar el tamaño de la esfera para tratar de ser más eficiente, sino incluso mejorando el factor de calidad, ¿no?, para que se quedara más tiempo y pudiera generar. Bueno, entonces, a 1.5 metros pues no observábamos, a 10, aunque ya había el overlapping de la generación, pues veíamos el piquito de generación segundo armónico haciendo el tuneo, pero no podíamos reducir la concentración, no podíamos ver menos moléculas. Pero a 140, por ejemplo, ya cuando el pulsito estaba bastante ensanchado y nos habíamos quitado el ruido de la luz blanca que se genera al principio, pues sí podemos tener un pico otra vez de generación, y ya concentraciones por 10 a la menos 8, ¿no? O sea, mejoramos la medida, mejoramos la medida. Y obviamente, si aumentábamos, pues no,
no servía de nada porque el pico de intensidad pues, se reducía bastante, ¿no? Ya no teníamos suficiente potencia para poder ejecutar. Bueno, entonces, con esto, con esta, con el método de la fabricación, con la litografía, con la condensación de los pulsos, con el filtro este temporal, pues pudimos reducir, ¿no? De 5 × 10⁻⁶ a 5 × 10⁻⁹. O sea, si se dan cuenta, aquí nosotros comenzamos a hacer coatings por aquí, ¿no? Y llegamos aquí, ¿no? Ahorita, o sea, en esta gráfica hasta aquí, pero en realidad medía, o sea, hacíamos coatings en concentraciones muy pequeñitas y depositábamos moléculas en la superficie, después las medíamos y se veía el pico de pacifismo. Pero teníamos otro problema, ¿no? También, ¿sí? Oye, te puse una pregunta que ya me confundí. Sí. Las esferas, ¿sí? De manera intrínseca, una vez que pones tu rejilla, producen segundo armónico. ¿Eso es correcto? Sí, en principio, en la superficie rompe la simetría. Y este es como que tu ruido. Y es tu señal de referencia. Cuando pones la molécula, sí, por eso. Genera. Sí, pero ese ruido no debe ser ruido, debe ser una señal de referencia, ¿cómo se llama? Grande. Por lo mismo que estás haciendo el quasi-phase matching, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo que hace realmente es una diferencia entre dos espectros, entre con y sin moléculas, ¿no? Sí, ahí está. Ahí, perdón, es así, aquí. Sí, ese. Ok, exacto. Entonces el verde es tu línea base. Sí, que sin moléculas, sin nada. Claro, exacto, okay, así está. Es el quasi-phase matching, lo calculas y después cuando vuelven las moléculas, pues ya ves la generación. Sí, entonces es una interacción ahí, ¿cómo se llama? Entre tu campo en segundo armónico y la molécula que estás tú depositando. Y es lo que detectan. Sí, sí, sí. Okay. Y ahí cuando, en el último que es 10⁻⁹, ahí ya está medio complicado, ¿no? Porque la señal es igual que... Sí, muy, o sea, está muy, muy cerquita, pero sí se llega a ver el piquito. Uh-huh. Esas son medidas de fin de semana, ¿no? Cuando no hay nadie... ¿Y son repetibles? O sí, sea... sí, 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 esto sí, lo hicimos bastantes veces. Uh-huh. Bueno, sí, 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 sí son sí. Bastante confiables. Ok, entonces sí era lo que yo estaba pensando. La otra cosa es, ¿tu esfera es de un material amorfo, dijiste, de dióxido? Pues es el SM28, sí, okay. O sea, y con eso, tiene una muy buena calidad, tiene muy pocas pérdidas. Muy bien, gracias. Bueno. Entonces, el factor de calidad, pues nos dimos cuenta que si incrementabas un poquito el factor de calidad, pues también podíamos mejorar la generación segundo armónico, pero ¿cuánto? Pues la generación no es tan directa, ¿no? El factor de calidad por todos estos parámetros de compensación no es cuadrática. Observamos que el factor aportaba de forma cuadrática o cúbica. Entonces, si mejorábamos un poquito el factor de calidad en la esfera, sabíamos que podíamos tener una mejor resolución en la detección. Bueno, entonces, pues vamos, lo que necesitamos saber es cuántas moléculas teníamos en la superficie, ¿no? Y para poder cuantificar qué tan bueno era el sistema de detección. Pues primero calculamos el cross-section, es decir, el número de primero el cross-section, después el número de moléculas que teníamos en la superficie, lo medimos, y obtuvimos que tendríamos alrededor, con las concentraciones y la menor concentración que pudimos hacer es 1.55 × 10⁻⁹, son de las concentraciones que pudimos hacer el coating y obteníamos señal, pues más o menos 7 × 10⁷, ¿no? Teníamos moléculas por centímetro cuadrado. Entonces, ahora, ¿cuántas son las que participan en la interacción? Bueno, pues teníamos en el ecuador, ¿no? Tenemos la longitud de coherencia que participa, el espesor del cinturón de luz que tenemos en interacción. Nosotros lo medimos directamente, o sea, fabricamos una esferita dopada con erbio, ¿no? Y medíamos el escala y medíamos el diámetro de este cinturón. Entonces, el número total de moléculas que participan, en este caso, eran el espesor del cinturón, la longitud de coherencia y el número de dominio, ¿no? El número de dominios que habíamos que participa y la densidad, ¿okay? Entonces, hasta ese momento podíamos detectar, o lo estimamos, más o menos eran 506 o alrededor de 500 moléculas. Obviamente,
se presenta, como es medido, por eso es que decimos más menos mal, ¿verdad? O sea, estos valores, hubo un debate, en el Instituto de Física, decía, ¿no? Pero ¿cómo puedes decir que son 9 moléculas? Digo, no, pues es el error que tenemos, o sea, no, y es lo que medimos. Entonces, ¿cómo podía? Esta es la señal, tenemos el piquito, ¿no? De generación segundo armónico. Entonces, lo que hicimos para ver cuál es el límite que podíamos de detectar, pues empezamos a degradar la molécula. Es decir, pusimos una lámpara de ultravioleta y aplicábamos por un tiempo dejábamos la lámpara y veíamos cómo se degradaba el cromo. Entonces, los primeros flashes es de 506, pues es aproximado, eran 10.000 promedios, aparte eran 10 medidas, eran diferentes esferas y es más o menos lo que nosotros calculamos. Entonces son de 506 pasa a 322 en el primer flashazo, ¿no? Al siguiente flashazo pasa de 322 a 205 y para estar en el nivel de ruido de 205 a 131, más o menos. Entonces, aproximadamente pues, teníamos menos de 100, ¿no? Menos de 100, podíamos generar segundo armónico menos de 100 moléculas en la superficie del universo. Y este es de los principales resultados que tuvimos, ¿no? Si recuerdan el tamaño de los cromóforos, o lo comparamos, que es el debate, estuve 2 años tratando de publicar esto en Nature. Al final de la historia, ha sido que todos los referees dijeron que sí, o sea, tuvimos 4 referees, dijeron que sí y el editor dijo que no. El editor dijo que no, que porque no se detectaba una sola molécula, y que en Science ya habían detectado un virus y era una sola molécula. Entonces, como que no era marketing para la revista. Entonces nos recomendaron publicar el Nature Communications y bueno, ahí es donde la publicamos. Pero bueno, esa es la historia de esta publicación. Entonces, ¿qué concluimos? Pues que hemos medido generación de generación segundo armónico en superficie, los microresonadores. Hemos hecho litografía sobre la superficie de la esfera, y no solo plana, sino también un poquito circular. Hemos medido el fenómeno de quasi-phase matching en esta configuración y obviamente menos de 100 moléculas. Si comparamos este grupo de moléculas con un virus, que es de los que más me han dolido, es una persona con un edificio y no pudimos ganar esta parte. Bueno, con esto sería todo. Quiero agradecer es parte de la investigación, al Instituto de Ciencias Fotónicas. Y bueno, me ha dado la oportunidad de entrar a esta empresa también ahí, en el Instituto de Ciencias Fotónicas, trabajar en simuladores paramétricos ópticos. Bueno, eso es lo que quería comentar. Y gracias a todos. Oye, ¿por qué la profundidad está involucrada en la fórmula que usan para estimar el número de moléculas que están detectando? No hay ninguna profundidad, es solo Pero dijiste, el cinturón donde tienes confinada. Es el área, superficie. Es el área, ¿vale? O sea, imagínate que el cinturón de... Por eso es el área, o sea, no es la profundidad hacia el centro del estadio. No. Es que te entendí que habías dicho eso, ya. Ya. No, es solo área. Está bien, gracias. ¿Cuál es el significado de lo de Whispering Gallery? Ahora, ¿cómo te llamas? El que trabaja, ¿no? El que está al lado tuyo. Galería. Es que nunca lo veo, nunca. Modos de galería. No, pero susurro, ¿no? Bueno, este nombre, los Whispering Gallery, vienen de una... En la Catedral San Pedro, en Londres, es circular, ¿vale? Viene un poco de los modos acústicos. Si tú te pones en una de las esquinas y otra persona se pone en opuesto, ¿no? Si susurra, el que está del otro lado puede llegar a escuchar todo lo que dice claramente, ¿no? Y esto es por los modos acústicos en reflexión. Y es, de ahí viene la...
¿Está bien? Sí, bien. Yo tengo dos preguntas. Uno es, ¿tú qué esperarías con la respuesta del segundo armónico si, bueno, ahorita tú mostrabas que aplicabas esta técnica del face matching, algo así, sí, en la superficie, pero ¿qué se podría esperar que ese face matching fuera en todo el material? ¿Sí? Es decir, tú eres una rejilla en la superficie, pero tú pudieras tener el mismo efecto. Podríamos decir con diferentes materiales. ¿Ese efecto de la respuesta de segunda armónica podría incrementar? Sí, o sea, se puede hacer ingeniería de grating para, por ejemplo, una de las cosas que también se pensó es hacer un grating para mejorar el quasi face matching. O sea, normalmente, o sea, cambiar el chip del bus. O sea, también hay técnicas de quasi face matching con esto, con la modificación de los gratings para mejorar, sí, se puede mejorar. Otra de las formas es consiguiendo un material más no lineal, o sea, si te das cuenta, la constante de acoplamiento es directamente proporcional. Entonces, si tienes un material no lineal, pues más no lineal en superficie puedes generar más. Bueno, pero mi pregunta no es en la superficie, es en todo el material. Si tú nada más tienes en la pura superficie, no sé qué elemento utilizas, si utilizas rodamina, no sé qué utilizas ahí. Cristal violeta. Ah, cristal violeta. Para que tú lo tuvieras en todo el material, tuviera tu esfera, ¿sí? Y que no nada más fuera la superficie, sino que fuera hacia el interior. Y como que tuvieras como pedazos rebanados, así como de pastel, así alrededor. Vale. No, eso es lo ideal, ¿no? O sea, que tuvieras el... pues el slide que te puse al principio, con material no lineal, o sea, es la forma, lo que pasa es que las dimensiones cambian, o sea, lo que hace la rebanada del pastel que tú dices, en discos, pero estos discos son del orden de milímetros, ¿sí? Entonces, pues, una de las cosas bonitas de los dispositivos ópticos es tratar de reducirlo a micra, ¿no? Que es en este caso 180 micrómetros, ya el tamaño ya es grande. Los discos estos los fabrican con alterna los dominios igual, ¿no? Nitrato al litio, ¿ok? Y hacen pues, una especie de pastelito, pero las dimensiones son muy grandes. Ahora, la forma de fabricación pues es, fabrican el material, después la pulida, la metida a los hornos, ¿no? Y esto pues es un poquito más de trabajo. Debes de tener toda la infraestructura para ello. Te lo comento porque he visto que en algunas partes se fabrican fibras. En el núcleo meten, podríamos decir, cuatro núcleos precisamente para formar... ¿Hacen pastelitos así como? Exactamente. Yo te pediré la referencia porque sí es bastante interesante. Y se puede controlar muy bien la fabricación de las esferas, ¿no? Cómo crecerlas, que sea muy homogénea, ¿no? O sea, aparte, tenemos un truquito para generar una buena esfera con un buen factor de calidad, es que el cilindro donde vas a comenzar a fabricar sea perfectamente esférico. Entonces por eso utilizamos las fibras. ¿Sí? Oye, perdón, no recuerdo bien las fórmulas, pero el factor de calidad depende de la longitud de onda. Sí. Y entonces en ese caso, ¿cómo? Bueno, dos preguntas. Primera, ¿cómo te afecta el chip? Porque si no entendí mal, dijiste que una forma de obtener más intensidad de segundo armónico era yendo a pulsos más cortos. Pero tendrías un ancho de banda en principio. No, lo consideras. Bueno, más largos. Más largos. Ah, ok. Sí, más largos. Y tenía otra pregunta. Ah, sí, ya, recordé. Dijiste que usabas un sistema de 1 kHz. De repetición. Sí, pero ¿no es demasiada energía? No. ¿Lo usabas por el tiempo? No, pero... ¿Es temporal? Sí, solo por la separación. Ah, ok. No, pero son... Sí, usabas cualquier cosa de eso, pero digamos, esto lo podrías hacer con un oscilador si pudieras, tener la resolución temporal. Sí, o sea, el truco del... Sí, es separar los pulsos mucho para poder hacer la medición, claro. Lo que pasa es que en continuo, bueno, nosotros hicimos la medida en continuo, o sea, y vimos que no necesitamos, hicimos un cálculo de potencia y necesitamos un poquito más de continuo, entonces por eso utilizamos los pulsos. Okay. Sí, pero es muy poca potencia, ¿eh? Sí, son microwatts, en este caso, ¿no? No, mucho menos, ¿qué es eso? Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo una última pregunta, perdón. Cuando mides, me parece que el
la concentración de moléculas que tú tienes, ¿lo haces sobre un sustrato? Sí, del mismo material. ¿Del mismo material? ¿Del mismo material que la fibra? Sí. Oh. Sí. ¿Y cómo garantiza la que tenga la misma rugosidad que tu resonador? Bueno, sí, está muy bien. Porque ahí tu concentración va a cambiar considerablemente. No, esto está. La calidad, lo que te decía, la calidad de la superficie, o sea, es el mismo material, amor, ¿vale? Tensión superficial, y está súper bien definido el tamaño, ¿no? O sea, si tú, imagínate, si pones dos slacks o dos, sabes que la separación entre ella o la rugosidad del material es del orden, tú puedes definir lambda sobre el 10 o sobre el 20, ¿no? Pero medido directamente, lo midieron en las esferas, yo no lo hice, lo han medido en las esferas y es alrededor de 4.4 nanómetros. O sea, sí es rugosidad, sí. Si lo comparamos, es buena pregunta. Lo comparamos con la rugosidad de la superficie, que puede incluso ser mejor, pero nosotros lo estimamos y era muy comparable. ¿Y el sustrato que tú tenías era SMF-28 también? ¿Del mismo material? Bueno, aproximadamente. Perdón, otra pregunta. ¿No puedes utilizar tu láser? Bueno, no sé, yo no estoy muy familiarizado con el cristal de beta, pero para pegarle alguna resonancia de dos fotones, alguna cosa así. Sí, también está bueno. La resonancia de fotos, claro, lo podríamos utilizamos esa misma sintonización si la hacemos en sustratos, no sé, ¿vale? A ver, de nuevo, perdón, no escuché. ¿Qué? Esa misma sintonización si la hacemos en sustratos, ajá, ¿vale? De la típica medida, no se observa ese pico de generación. No lo ves, ok. Ajá. No sé si está contestada la pregunta. A ver, el pico que puedes medir no lo observas en sus en, o sea, en tú, planos, ¿o cómo? Para tener un pico quasi phase matching necesitas hacer una sintonización, ¿vale? Ajá. Y para verificar que sí es quasi phase matching tienes que ver el pico. Si no ves el pico, no es quasi phase matching. Sí, no me queda claro, pero lo que me refiero es que en sí, a usar una resonancia intrínseca del material que quieres estudiar, por ejemplo, el violeta, o sea, que tuviera el violeta, el cristal violeta tuviera una resonancia de dos fotones en sí mismo, ¿no? Que eso te aumentaría en principio la señal por molécula, que ya aunado con el quasi-phase matching ya macro, digamos, en principio tal vez te aumentaría la sensibilidad, ¿no? Sería otra forma de mejorar. Material, no sé si la bajiste. Mira, por ejemplo, otra de las cosas que no hicimos y que se puede mejorar también es con la polarización. O sea, si tú haces la medida de polarización, no la hicimos por tiempo. Tú varías la polarización, entonces hay un pico máximo, ¿vale? De generación según la armónica. Si esto lo hacemos, estamos seguros que si lo podíamos haber controlado muy bien en la fibra, podíamos haber mejorado también bastante esta resolución. Pero bueno, ya llevaba 6 años de doctorado, entonces pues ya quería irme y por más que me decían las medidas, ya no tenía. Aquí, trataron de hacer las esferas con CO2. Yo traté de comenzar a que comprara uno, pero no lo intentamos. Ah. Sí, se ve que se puede controlar más, se puede controlar un poco mejor, la calidad es un poquito más. Sí. Parece que no intentamos. Era, pues, todo lo tratamos de hacer pues nosotros, ¿no? Nosotros mismos y era lo que teníamos. Bueno, gracias. Dos cosas. Cuando tú pones la rejilla, pues obviamente modifica la estructura modal dentro de la esfera. Si sin la rejilla, o sea, sin capas, ¿cierto? Tiene una estructura. Si lo metes el otro, pues vas a generar reflexiones internas que te van a afectar, que te van a modificar la estructura modal. Sí, de los mismos. Eso no lo. Bueno, nosotros. La tiene un pulso grande, pero o sea, en realidad ese pulso finalmente termina generando los modos. Sí. Sí, y. Sí, más o menos, por ejemplo, en la anchura espectral,
¿no? 11 nanómetros, me parece que era. Pues entraba alrededor de 30 o 35 modos, más o menos. ¿Y la otra? ¿Nunca se ha trabajado en tratar de elongar las esferas? O sea, hacer pues, esferoides probatos, ¿no? ¿Cuál te llevaría a ensanchar la, el síndrome que llamas? ¿Y eso te generaría una mayor eficiencia? No, sí, es, bueno, sí, observamos esa parte, ¿no? La generación juega mucho con el modo angular. Entonces, pues sí, es otra forma de hacerlo más eficiente. Efectivamente, es muy buena observación. La espesfera, por debajo, bajadas. Sí, sí, sí. Sí hay, pero es como estar buscando, bueno, sí, para, pero sí, o sea, habrá máximos y mínimos, ¿no? Claro. Conforme. Yo solo dar un comentario sobre Luis. El trabajo que hizo realmente fue de muchísimas horas de laboratorio, porque publicar en Nature es bastante complicado. Y creo yo que varias veces comentamos ahí en una cerveza, pues yo solo podía darle ánimos, ¿no? Échale más ganas, pues había que trabajar sábados y domingos, el sacrificio familiar y todo eso. Y a veces los estudiantes de doctorado se desesperan, y es obvio, ¿no? Hay que sacar el grado. Pero el nivel de exigencia que tuvo este hombre, pues realmente fue muy, muy alto. Entonces, yo en el consejo que le di cuando estaba allá, porque tenía como 5 opciones de trabajo, ¿te acuerdas, Luis? Yo decía, vete a México mejor, sí, sí, ya. Y me alegra que estés aquí. Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, pues agradecemos otra vez a la doctora Montes.